Con este oficio enviado al comandante de policía Chocó, fechado del 12 de junio, el gerente de la campaña, Iván Duque, en el Chocó, denunció presuntas amenazas a los electores en diferentes zonas del departamento, situación que pudo haber provocado abstencionismo. Los habitantes del departamento de Chocó, de estos municipios como Cipí, como San José del Palmar, como el Alto Baudó, como el Medio San Juan, Bajo San Juan, como el Medio Atrato, y otros pues tengan la libertad de poder ejercer su derecho al sufragio. En este momento en esos lugares hay presencia de amigos de ese grupo guerrillero y están pues ejerciendo una presión indebida sobre los habitantes de esos municipios. Destacó que si bien es cierto hubo un cese al fuego del ELN por elecciones, esta presunta acción también intimidó a la población. La sola presencia de miembros de ese grupo subversivo ya en esas localidades diciendo que hay que votar es por Petro, pues evidentemente que es una amenaza, ¿ya? Y eso impide el libre ejercicio al sufragio. Ayer apenas vino alguien ya del Medio Atrato y me dijo: vea, en Bebaramá tenemos dificultades, ahí están y nos están diciendo que hay que votar es por Petro. Nosotros tenemos unos comités en todos los 30 municipios del departamento de Chocó, unos comités que están integrados por las distintas fuerzas políticas que nos están acompañando, el Partido Conservador, el Partido Centro Democrático, el Partido de la U, el Partido Liberal, el Opción Ciudadana, el Partido Mira, y con ellos ha conformado unos comités locales, y a través de esos comités locales es que estamos nosotros ejerciendo y haciendo el trabajo que nos corresponde para poder hacerle ver a la gente que la mejor propuesta que hay para el departamento de Chocó y para Colombia es la propuesta de Iván Duque y de Marta Lucía Ramírez. En la zona de Vigía del Fuerte aparecieron pintadas algunas viviendas con la sigla del Ejército de Liberación Nacional.